Esa noche del 31 de diciembre se dejarán de transmitir señales de televisión analógica, las que hay ahora, para dar paso a la televisión digital abierta. Pero hay problemas en cuanto a la operación, en cuanto a las cifras, en cuanto a los términos. A diferencia de lo que dice IFETEL, millones de mexicanos se quedarían sin señal de televisión abierta por carecer de televisores para captar esta señal digital abierta. En el Senado de la República, legisladores del PAN y del PRD pidieron retrasar el apagón. Dijeron que millones de familias, sobre todo las más pobres, se verán afectadas con este cambio tecnológico para el cual no van a estar preparadas el 31 de diciembre. La fecha definitiva para este apagón de señal es el próximo 31 de diciembre y la meta gubernamental es que para ese entonces se hayan entregado 9.400.000 televisores a igual número de familias. Por ley, al menos el 90% de la población deberá estar en condiciones de recibir señal digital para proceder al apagón. Los senadores Javier Lozano y Mariano Gómez del Campo advirtieron que aún faltan cientos de miles de televisores por entregar, sobre todo a las familias de menores recursos, para evitar que se queden sin ver televisión porque simplemente no recibirían ninguna señal. Hay que aclarar que no van a poder ver televisión en lo absoluto, ni televisión digital ni televisión analógica. Si Pitágoras no era un vulgar estafador, de lo que estamos hablando es que, aún suponiendo sin conceder que alcanzan la meta de llevar 9.400.000 televisores a igual número de hogares, estamos hablando de una cobertura del 66% y no del 90% como dice la Constitución. También describió la situación en estados del sureste menos favorecidos. En Chiapas no han entregado más que 2 televisiones al día de hoy y necesitan entregar 1.090.000. Entonces, la verdad es que no les van a salir las cuentas. Nosotros nos pronunciamos porque este plazo se extienda cuando menos un año. No hacerlo es una enorme irresponsabilidad. Sumemos los votos necesarios, cambiemos la fecha del famoso apagón analógico. La senadora Mariana Gómez del Campo se refirió al caso Nuevo León, donde el apagón fue el 24 de septiembre. Concretamente Monterrey y 12 municipios, 500.000 de personas se están quedando sin televisión, lo que representa 120.000 hogares. Estamos hablando de casi el 16% de regiomontanos. Por su parte, el senador perreísta Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, le tomó la palabra al senador Lozano para posponer el apagón analógico. Destacó que la Red de Televisoras Públicas, Culturales y Educativas de la República Mexicana publicó un desplegado porque los gobiernos estatales no les dieron presupuesto para comprar los nuevos equipos indispensables para generar señal digital, por lo que de concretarse el apagón saldrán del aire a más tardar el próximo 31 de diciembre. En el caso de Chiapas, de Oaxaca, en lenguas originarias, y en ese momento, en el momento en el que a partir del apagón salieran del aire, se estarán violando derechos de las audiencias de sectores importantes, particularmente, repito, de los pueblos indios. Si una posible solución es la prórroga y esa posible solución pasa por un acuerdo político amplio, pues adelante. Ningún senador del PRI hizo declaraciones. Claudia Flores Barreto, Noticieros Televisa. Sobre este mismo tema, el presidente nacional del PRI, los legisladores no, pero el presidente de su partido sí, aseguró que las bancadas de su partido en las cámaras de diputados y senadores están dispuestas a buscar una solución. Esto es para ampliar el plazo tope marcado del 31 de diciembre. De que los grupos parlamentarios del PRI, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, sensibles a lo que puede ser las necesidades de las familias mexicanas, trabajaremos sobre la posibilidad de un cambio legislativo para que en tiempo y forma también, y de manera legal, pasemos a la era digital, y con orden y armonía. Lo que necesitamos es que el tiempo alcance para que nadie se quede sin la señal digital. También legislativamente es como debemos de buscar una prórroga para que no se vean afectadas cientos de miles de familias que pueden quedar en la oscuridad de sus pantallas por no acceder en tiempo a lo que pueda ser la señal digital. Esto lo declaró el presidente del PRI después de inaugurar el foro Diálogos por el Estado que Queremos. Participaron dirigentes del PRI en los estados donde habrá elecciones el año que viene, 13 estados. El objetivo es que trabajen en la conformación del proyecto para cada estado antes que definir al candidato que encabece ese proyecto.
La misión de la Organización de Estados Americanos que vino